Ya estamos aquí en el nuevo Pepico para presenciar el segundo acto entre el Club Deportivo Eldense y Español B. A la conclusión de los primeros 45 minutos, victoria parcial para el Deportivo. El tanto certificado por Pepe Mora en el 18 de la primera mitad otorga provisionalmente la victoria a las huestes de Aparicio. Va a comenzar la segunda mitad, entiendo que sin cambios en ninguna de las dos formaciones. Ejecutamos mal de centro porque se anticipó Jairo Morillas ahí y el árbitro dice que hay que sacar otra vez. La segunda mitad, bueno, vamos a ver el marcador de la segunda parte. Viva España, muy bien. El marcador lo veremos en el segundo periodo y la segunda mitad empieza a las 6 menos un minuto. Guardiola, esférico en juego. Qué bonito el toque ahí de Cañadas para la ruptura de Sergi. Se revuelve Sergi. Quería habilitar de primeras ahí para Chupe, para Sergio. Dejaron caer el propio Guardiola y habrá saque lateral. O saque de esquina o falta. Pitó falta, vamos a ver lo que pitó. Saque de esquina definitivamente. Estuvimos atentos a lo que le pasaba a Sergi y no por dónde había salido el balón. Saque de esquina en este caso. Sí, hay algún problema en la grada, está a Protección Civil. Está también Cruz Roja, creo que es una señora que se ha caído o algo. Estoy viendo desde aquí. Y está todo el operativo de Cruz Roja y Protección Civil acudiendo rápidamente para poder socorrer a esta señora, que está ubicada en el graderío de lateral, enfrente justo de nuestra posición de comentaristas. En la zona de sol del estadio, donde me imagino que hoy se estará en plan veraniego total, claro. José Sánchez. Cañadas no pudo controlar. Balón para Pepe Mora. Tratando de sorprender a Sergi. Ahí está el sprint de Sergi. Ya está rodeado de dos adversarios y al final provocó, en este caso, que Ángel se diera a saque de esquina. El segundo consecutivo que va a ejecutar Club Deportivo Eldense. Enviado a la esquina. Ahí está el gilicórner del Deportivo. Cañadas para llave. Devolución para Cañadas con pierna zurda. Despeje de puños del arquero, le va a quedar a José Sánchez. El remate a la media vuelta de José Miguel Sánchez. Se marchó arriba, sin posibilidad de sorpresa ante la portería del alicantino Andrés Tomás Prieto. Balón largo buscando a Jairo Morillas. Tocó de cabeza a Pepe Mora. Pagán. Saltó ahí Rayo como pudo con Sergio. Balón que le quedaba a Paul John. Joan Jordán. Para Díaz Carmona. Adrián para el chaval juvenil Roca. Cristian Galas, jugador de la Valdeu Sox, futbolista del Villarreal. Para Roca. El chiquillo ahí para Adrián Carmona. Cuidado. Le va a robar Pepe Mora. Bien. Muy pardillo el español. La velocidad de Sergi. En la pelea con Ángel. Ángel Martínez, futbolista barcelonés. Robert. John. Robert. Juega para Galas. Cristian para Pirulo. De primeras para Paul John. Buen balón para Díaz Carmona. Peligro. El zurdo es muy bueno. Cuidado que venía. De segunda unidad ahí Joan Jordán. Afortunadamente no encontró balón, pero la acción de ataque de ellos fue extraordinaria, don Baldo. Genial, Miguel. La verdad es que a poquitos toques y bueno, y llegaron muy bien, ¿verdad? Lo mejor que se ha visto de ellos en todo el partido. La verdad es que en todo el partido ha sido esas combinaciones que han tenido hasta ahora, desde luego. Adrián Carmona mete el balón para Cristian Galas. Peligro en el pico izquierdo de la frontal. Va a meter el centro, el balón impactó en el propio Aitor Núñez. Achicó la cobertura del Deportivo. Roca con Chupe. Y falta de Roca. Falta de Roca. El chaval juvenil muy pardillo, El chaval juvenil muy pardillo ahí. 34 años Chupe, 18 el chaval. Le separan solo 16 años, don Baldo. ¿Qué te digo, Miguel? La verdad es que la experiencia ahí. Es verdad, Miguel, que hay jugadores muy bisoños en el español. Y bueno, esta faltita, ¿verdad? Puede corroborar, ¿verdad? Que esa bisoñez deben de corregirlo, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Que ahora mismo el español tal vez haya salido con otro
otro tono, ¿verdad? Que pueda, tal vez en el descanso el entrenador le haya dicho, bueno, de intentar tener el balón e intentar jugar un poquito más, desde luego. Secando el esférico Aitor Núñez. El lateral derecho del Club Deportivo Eldense. Chico Roca. Aitor. Mora. No se complica Pepe. Balón en largo. A ver, nadie controla ahí. El saque lateral beneficia al filial Perico. A la escuadra de Lluís Plana Guma. Van buscando a Jairo. Tocó Aitor. Paul John. Morillas. Carmona. La va a perder Adrià. Jugador de Igualada. El saque de banda para Aitor Núñez. A ver si puedo contaros más de Aitor. Ahora os lo cuento. Raillo. Para Prieto, le presionaba ahí Sergi. La echó el arquero fuera. Andrés Tomás Prieto. El jugador alicantino. Deportivo con este resultado estaría con 30 puntos en posición de promoción de permanencia. Balón en saque lateral. Que beneficia a los intereses de la escuadra de Aparicio Chorqués. Paul John. Pelotazo largo. Qué mala suerte. Aitor Núñez no figura en esta lista que estábamos comprobando. Pero bueno, no pasa nada. 26 años tiene Aitor. El lateral derecho. Que ya para Alberto Macía. Jugador dorsal número 10. Tiene 22 años. Encimado por un adversario, pero todavía evita que el balón salga. Y todavía lo controla. Y todavía se lo lleva. Y todavía provoca la falta de Adrià Carmona. Cartulina amarilla para Adrià. Tarjeta amarilla para Adrià Carmona, el número 7. 22 años de jugador de Igualada. Un balón que parecía perdido, ¿verdad? Lo controló Cañadas, evitó que saliera. Todavía regateó a Adrià y todavía provocó su cartulina. Extraordinario, Cañadas. A la espectadora la han evacuado, por cierto, mientras estábamos comentando esta acción anterior. Ha sido evacuada del estadio por parte de los del operativo de Protección Civil y Cruz Roja. Minuto 52 de partido en el 7 de la segunda mitad. De por uno Pepe Mora, Español B 0. Golpea Macía, don Alberto. Cayó Paul John. Falta cometida por Sergio. Gritó el jugador, porque yo creo que no hubo nada. Gritó el jugador, el árbitro pitó la falta. Ahora comprueba el estado de la bota de Guardiola. A veces cuánta tontería presenciamos en el fútbol. Balón para Raillo. La juega en banda para Robert. Regateó a Yavé. Avanza Robert. En banda para Pirulo. Cambiaron los carriles. Pirulo en el carril del 8. Adrià Carmona, carril del 10. Robert. La juega para el juvenil Marroca. Ángel, para Jairo, le dejaron espacio, pateó fatal, absolutamente fatal, errático en el golpeo, el pichichi de este grupo tercero de segunda B, pero lo que no me gustó, don Baldo, es que le dejaran tanto espacio. Ahí, sí, es verdad, Miguel, la verdad es que, bueno, el remate de Jairo no fue bueno, pero perfectamente podía haber sido bueno. Es bueno, el Eldense dejó mucho espacio. Tenía espacio para seguir incluso, Incluso para golpear mejor, armar la pierna mejor y… Bueno, la verdad es que tuvo la suerte del Eldense de que el remate suyo no fue bueno. Es verdad, Miguel, que como tú muy bien comentas, dejó mucho espacio el Eldense en esa cobertura defensiva, de luego. Aridane en largo, la pelea a Sergi, obstaculizado en falta por Galas. Pero la falta es de libro, hombre. No, pero por favor, la falta es de libro. La falta es de libro, el asistente levantó el banderín, protesta todo el banquillo Perico, los auxiliares de Planagumá, los hombres de banquillo, pero la falta fue de libro, señor mío, vamos. Ya hay cartulina. Ahora va a haber cartulina, vamos a ver qué jugador es el amonestado. Creo que es Pirulo. Pirulo, cartulina amarilla para
Pirulo, jugador de los Barrios, gaditano, 22 años, que también jugó las inferiores del Málaga y también en el Hospitalet, entre otros clubes. Planagumà, lo hemos comentado, es un entrenador que ha entrenado a los benjamines del Español, a los alevines, a los infantiles, a los cadetes, a los juveniles. Es decir, que ha recorrido prácticamente todas las categorías de toda la estructura de base en San Adrià del Besòs. 35 años, Lluís Planagumà. Dos temporadas en el Villarreal. Cañadas mal, luego el remate golpeó en Pirulo. Y habrá saque de banda que beneficia al Club Deportivo Eldense. Minuto 55 de partido aquí, 10 de la segunda mitad en Elda. En el nuevo Pepico Eldense 1, Pepe Mora, Español B 0. Esos tres puntos ahora mismo son de oro, de auténtico oro. Próxima semana el Deportivo juega en la Ciudad Deportiva de Zaragoza. Y luego tiene dos partidos consecutivos como local ante dos filiales, Mallorca y Villarreal aquí, que serán decisivos, determinantes. Jairo Morillas no controló, ya ve Prieto, prolongó mal, entregó fatal. Cuidado, 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 Joan Jordan, tiene espacio, tiene campo, el remate. ¡Fuera! Madre mía, Don Baldo, 56 de partido, 11 de la segunda mitad, jugador con balón cerca del balcón del área. Tenía opción de pase izquierda, tenía opción de pase derecha, optó por el disparo frontal a palos, no pateó bien, pero estaba solo. Sí, Miguel, estábamos comentando que la primera parte no ocurrió, ¿verdad? Ha ocurrido en 5 minutos lo que no ha ocurrido en 45, ¿verdad? Los jugadores, sobre todo la defensa del Eldense, bueno, algo permisiva, ¿verdad? En esa clase de jugadas, cuando bueno, los jugadores del Español pueden rematar a 20 metros de la portería, desde luego. Atención al chaval que va a salir ahora, ¿eh? Que también ha debutado en primera división. Se llama Julián Luque, es de Torrelavega, Santander. Vamos al cambio, Don Baldo, ahora explicamos. Minuto 56 de partido. Ha retirado a Marroca, ¿no? Sí. Le tira al juvenil y mete a Julián Luque, este chico, 22 años, 1,75 m, natural de Torrelavega, Santander. Ha llegado a debutar en primera división con el Racing. Mira, le voy a dar la fecha a Don Baldo cuando debutó en primera. Tenía por entonces solamente 18 años este chaval. Debutó el 22 de enero de 2011 en un Barça 3, Racing 0. Y encima debutó en el Camp Nou, fíjese. Sí, con el Racing. La verdad es que comentamos anteriormente, estos chavales jóvenes con tanta calidad, ¿verdad? Bueno, debutan en esta categoría tan importante como es Primera División, no es tan temprana, desde luego. Julián Luque, el chaval de Torrelavega. Dorsal 15 al campo, por el juvenil Marroca, que halló Guardiola al colegiado, no cobró nada. Balón en largo, Aridane. Despejó el esférico para el arquero Andrés Tomás Prieto. Balón para Raillo, el filial españolista, el que está jugando para Cristian Galas. Madre mía, ahora Aitor Núñez Cartulina. Mira, 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 mira Planagumà. Mira Planagumà. Cómo se ha levantado rápidamente del banquillo para protestar. Cartulina amarilla para Aitor Núñez. Tarjeta para Aitor. Cobró la falta. Clamorosa, desde luego. El colegiado de Bolaños de Calatrava. Esta pequeña población de la provincia de Ciudad Real. Donde vino al mundo Carlos López, el árbitro del partido. 35 años. Un veterano de la división de bronce. 13 campañas en segunda B. La peleaba Sergi Guardiola, bloqueado ahí por Ángel. El colegiado da el balón al Club Deportivo Eldense. Protestaba Ángel. Ángel Martínez, el jugador barcelonés, 23 años. El dorsal número 5. Aitor Núñez. El largo. Peinó el esférico, Joan Jordan para Ángel, Adrià Carmona no llegó, José Miguel Sánchez tratando de ganar ese balón, pim pam pum, res de res, nada de nada.
Parece enfadado Aparicio en el banquillo del Club Deportivo Eldense. Cayó Cañadas, no hubo nada, según el árbitro. Reloj, casi 60. 15 de la segunda mitad en Elda. Eldense 1, Pepe Mora. Español B 0, cayó ya B Prieto. Vamos a ver lo que indica el trencilla. Pita la falta en contra del Deportivo de Verbena. Pitó la falta en contra del Deportivo Eldense. Don Baldo, a ver. Vamos a comentar lo que pasó aquel 18 de marzo de 2007. A unos metros de aquí. Lo digo para que no pase ahora, ¿eh? Lo digo para que no pase ahora. Me acuerdo perfectamente del partido como si fuera hoy. En el 56, Carlitos Pérez hizo el 1-0. Empezó a hacer cambios, fíjate en los minutos de los cambios, Don Baldo. Sacó el amigo Benigno en el 69 a Salas. En el 63 había sacado a Manolo. En el 76 a Bauti. El partido parecía controlado, 1-0, todo maravilloso, todo perfecto. Pero palanca en el 85, enmudeció el estadio con el 1-1. Bien. No, esperemos que no ocurra eso, ¿verdad? Bueno, la verdad es que hoy... Hay que apuntillar el partido. Exactamente, Miguel. El Eldense tiene que matar el partido con el 2-0. En cualquier momento estos jugadores de calidad te pueden complicar, te pueden hacer un gol. Y el partido, todo lo que el trabajo está haciendo el Eldense, pues se puede venir abajo, desde luego. Entonces jugaba en el Español B un jugador que fue titular indiscutible en Elche el año pasado, Javi Márquez. Y ayer jugó en el Granada contra el Barça. Javi Márquez era entonces futbolista del Español B en aquella tarde del 18 de marzo de 2007, hace casi 8 años, a unos metros de aquí, en aquella temporada donde el Español coleccionó 49 puntos por los 42 con los que acabó el Deportivo. 42 el Deportivo entonces. Ahora podrían ser casi suficientes, sí, puede estar en 45, sí. Vamos al cambio. Van a meter al senegalés Mamadou, ellos. Mientras que el Deportivo va a meter a Vivanco. Vivanco por Chup, entiendo, ¿no, Don Baldo? Anotamos. Sí, porque Sergio, yo creo que... Entiendo que está fuera de combate. Sergio, en efecto, 62. Sergio retirado. Ingresa en el campo el medio centro argentino Pablo Nicolás Vivanco. Jugador de corte defensivo por un jugador de carácter ofensivo. Jairo Morillas jugando como central en esa defensa del córner. Otro córner. De verdad, Miguel. No estaba bien, no estaba bien. La semana está arranqueante con el talón y al final seguro que no ha podido seguir, desde luego. No ha podido seguir. Sergio ha aguantado lo que ha podido. 62 minutos de partido. Ingresó en el campo el argentino Pablo Nicolás Vivanco. Antonio Cañadas. No, falta en contra del Deportivo Eldense. De José te abarca. Falta en ataque. Van a meter al senegalés Mamadou. Van a meter a este chico senegalés, que además es el segundo goleador del equipo. Lleva 8 tantos esta temporada. Mamadou Sila, 20 años. 1.507 minutos esta temporada. Pero cuidado, lo curioso de este cambio es que retira Jairo. Lo curioso de este cambio es que retira Jairo. Delantero centro por delantero centro. Don Baldo, ¿le sorprende? Sí, sorprende un poquito, ¿verdad? Tal vez lo que... Bueno, lo que no quiere hacer... Luis es cambiar el sistema de juego, ¿verdad? Y seguir jugando con un punto. Que Jairo no ha estado bien. Sí, es verdad que Jairo no ha tenido su tarde más acertada, ¿verdad? Pero bueno, perfectamente podía haber jugado con los dos arriba, pero bueno, prefiere seguir con este sistema de jugar con un solo punto arriba, desde luego. Vamos a consignar el cambio. Sucedió en el 63. Este chico senegalés, Mamadou Sila. 1,84 m, mucho me parece para lo que estoy viendo, 1,84 m, yo creo que está menos, vamos a dejar el 1,80 m, ¿verdad? 8 goles este año. Pim pam pum, el balón lo tiene dueño y esto beneficia al Eldense. José Miguel Sánchez la deja pasar con criterio, con veteranía. No hay prisa, al revés. Anestesia, pura anestesia, Don Baldo. Pura anestesia, Miguel, nos extraña mucho, ¿verdad? Los aficionados de fútbol, ver, bueno, a un partido, sobre todo este partido, con tan trabadito, tan paradito, mucho balón parado, no hay ritmo en el juego, sobre todo con el rival que ha venido hoy, ¿no?
Y el filial tampoco está haciendo absolutamente nada para evitar esta tendencia, desde luego. Balón peinado para Antonio Cañada por parte de Sergi. ¡Vamos, Cañada! ¡Vamos, Cañada! Raíllo. Antonio José Raíllo, el central cordobés. Envió el balón a la esquina. El saque de córner favorable al Club Deportivo Aldense, que va a ejecutar el especialista de San Javier Murcia, Antonio Cañadas. Defiende con todos el Español. Ataca con todos menos con los dos laterales el Club Deportivo Eldense. Marcador 1-0. Grupo tercero, segunda B, Eldense 1. Mora, Español B 0. Llave Prieto para Cañadas. En la marca de Mamadou. Balón para José Miguel Sánchez. Hasta la cocina se metió ahí José. Provocando el saque de esquina nuevamente. El segundo córner consecutivo que beneficia al Club Deportivo Eldense, a la altura del minuto 20 y medio del segundo acto. Hace falta el segundo gol. Hace falta puntillar el partido con el segundo tanto. Como agua de mayo, hace falta el segundo. Defiende con todos el filial. Balón que busca, muy pasado, ahí es esférico. Mora para Aridane. Robert, la marca de Aridane. El balón tocó en el futbolista Majorero. Julián Luque no se enteró del nodo ahí. Aridane el que cogó el centro. Balón, cuidado para el Deportivo Eldense. Bien Sergi para Cañada. Le robó la cartera ahí Raíllo al propio Cañadas. Cuidado, cuidado. Madre mía, Mamadou, Aridane. Madre mía, Mamadou. Madre mía, el choque terrorífico. Pero Mamadou impactó con la bota en pleno rostro de Aridane, completamente KO. A ver, yo no sé qué protestan los del Español realmente. Pero den paso rápidamente a la déjense de discutir y den paso al fisio y al médico, por favor, del demencial. Cartulina amarilla para Mamadou, la cobramos. Es que el juego peligroso fue terrorífico lo que hizo ahí el delantero senegalés. Que ha dejado fuera de combate a Aridane Hernández Umpierres, al capitán del Club Deportivo Eldense, al jugador de Tuineje. En este momento atendido por los galenos azulgranas. 22 de la segunda, Don Baldo. Vamos a ver. Tenemos Perona, Domenech y Samu en banquillo. ¿Agotará los cambios para perder tiempo? Ahora mismo, Miguel, bueno, conociendo al míster… Ya lo va conociendo, veo, ¿eh? ¿No? El equipo funcionando con 1-0. Yo creo que va a agotar hasta el final. No va a hacer cambios muy pronto. A no ser que, bueno, necesariamente por alguna lesión. Yo creo que ahora mismo ve que el equipo puede estar funcionando con ese 1-0 y los cambios hasta ahora van a aguantar, de luego. Esperemos que lo de Aridane no sea nada, si no tendrá que meter a Samu. La verdad es que sí, que no sea nada. Va a meter a Vivanco de central también, un caso extremo. Sí, bueno, la verdad es que perfectamente Vivanco podía jugar detrás. Bueno, también el cambio natural a lo mejor sería… Ya se lo están diciendo. Sería Samu, bueno. Acaban de avisar a Vivanco que se vaya para atrás. Pues tal vez sería Samu el recambio natural para jugar de central, de luego. Vamos a ver qué sucede, que no sé nada lo de Aridane Hernández, jugador capital en el esquema de Aparicio. Sí, entiendo que la brecha será notable, porque el impacto de la bota en la cabeza, en la cara del propio Ari. Cruz Roja evacuando al imponente central azulgrana. Retirado en camilla Ari. Espero, insisto, que no sea nada. A ver cómo reestructura líneas. Me imagino que Aparicio intentará agotar el cambio, ¿verdad? A ver si se puede recuperar. Y si no, tendrá que meter a Samu, digo yo. Joan Jordán quedó KO ahí. Luego Guardiola buscó el balón. Al final el colegiado decreta saque de palos. Aridane no tiene nada, si es de hierro. Los majoreros son de hierro. Los majoreros son de hierro, no tiene absolutamente nada. Si fuera otro estaría en la residencia, Don Maldo. La verdad es que
Aridane perfectamente puede estar y como tú me comentas, Miguel, bueno. Mira qué rápido Mamadou, cuidado al centro. Bien, 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 ahí Vivanco como central, sustituyendo momentáneamente a Ari. Ahí está el número 4 del Deportivo recuperando posición en la hierba. Cuidado al saque de esquina favorable español. Minuto prácticamente 70 de partido, 25 de la segunda mitad. Aquí en el nuevo Pepico van al Gili Corner. Alberto Julián Luque, el que trataba de habilitar a un compañero. El balón impactó en un jugador del Deportivo. Habrá saque de banda para el español. Cristian Galas, el especialista, ejecutará en largo el lateral izquierdo. Menos de 20 para el final. Uf, y tan largo, ¿eh? Y tan especialista. Aridane en el achique. Le queda a Joan Jordán. El joven medio centro. Para Pirulo. El 11 en el amago. Buen toque, buen toque. Paul John. Robert. Julián Luque. Entre adversarios. Bien Mora, bien Mora, bien Mora. Jordán. Ahora sí la posición es de ellos. Robert. Querían meter el balón para Mamadou, pero bien, bien Pablo Pagán. Para Guardiola, el intento de contra. Vivanco. Devolución para Sergi. La intención era francamente buena. Se interpuso un oponente para ceder saque de banda para el Deportivo Eldense. 19 para el final más alargue. Eldense 1, Pepe Mora. Real Club Deportivo Español B de Barcelona 0. Pablo Nicolás Vivanco para Sergi Guardiola. Se revuelve Sergi. Avanza el 9 del Deport. Quería meter el centro, buscando el segundo para Cañada. ¡Galas! El jugador de la Val d'Uxó evitó el remate en el segundo palo del jugador murciano. Nuevo saque de esquina que beneficia los intereses del Deportivo. Transmitiendo Intercomarcal Televisión desde el nuevo Pepico. Eldense 1, Mora. Español B 0. Buscando el segundo. En el Gilicorner, ya ve Prieto. Mete el centro para el arquero Andrés Tomás Prieto. Ahora mete Alicantino en largo, buscando a Díaz Carmona. Yo no me fiaría, desde luego. Bien Aitor, bien Aitor, bien Aitor. Bien Aitor, bien Aitor. Ya ve Prieto para Cañadas. Ruge la hinchada del Deportivo. Pelotazo largo, buscando a Sergi. Es bueno, es bueno, es bueno. Ángel. Cayó Sergi en la pugna con Raillo. La posesión es Perica, Pirulo, Luque. Le va a quedar a Raillo. Al jugador cordobés. El de Torrelavega, Julián Luque. 22 años. Mete ese balón en largo a la espalda de Aitor, pero no es bueno. Despeja Núñez. Galas, la baja para Ángel, la juega para Joan Jordán, Paul John, cuidado con este enganche, avanza John, la jugó tarde para Carmona, el balón impactó en Núñez, pero viene Aridane para evitar el córner, bien Ari, bien, 17 para el final, ¿cómo lo ve Don Baldo? La verdad, Miguel, es que el español está apretando bastante, ¿verdad?, estos últimos minutos. Y bueno, es verdad que ahora mismo tiene el control del juego. Y bueno, en cualquier momento, con estos jugadores de calidad te pueden crear peligro, desde luego. Balón para Luque, el de Torrelavega para Pirulo. El jugador gaditano de los barrios. El balón golpeó en Antonio Cañadas. Se dio saque de banda que va a ejecutar el especialista Galas. No, en corto, para Julián Luque. El santanderino, sin problemas, mal habilitado. Sin apreturas para Alberto Macía. Minuto 73 en Elda. Transmitiendo Intercomarcal Televisión. El balón salió. Indica el trencilla. A instancia de su auxiliar. Va a meter a Luisito. Va a meter a Luisito. Y va a sustituir a Yavé Prieto. Ahí está Luisito Domènech. Sustituyendo a Yavé, cambio lógico, Don Baldo, refresco, ¿no? Sí, Miguel, cambio lógico. El trabajo de Yavé ha sido bueno, ¿verdad? Bueno, el jugador debe estar cansadito y bueno, y Luis saliendo de refresco también. Seguro que puede hacer mucho más peligro, desde luego. Esperemos que sí, que Luis Domènech Becerra
pueda aportar frescura al ataque deportivista en este tramo final del encuentro. Raíllo en el despeje. El saque de banda se lo dan al Español. Pirulo se hizo daño ahí con Pagán. Saque de banda para Robert. La juega para Luque. Julián para Ángel. José Sánchez, Luis Domenech. Regalo muy rápido. El Deportivo nunca tiene balón. Don Baldo, ¿eh? Así es, Miguel. Estábamos demandando, ¿verdad? Que ahora mismo el Español está teniendo mucho control del juego, sobre todo mucha posesión, y en cualquier momento te puede complicar la vida. Es verdad que ahora mismo el Eldense lo que está haciendo es jugar con el resultado, pero no consigue matar el partido y es peligroso, desde luego. Pablito Pagán en el despeje. La protegerá Galas, Cristian, el de Laval sin problemas para que pueda ejecutar desde arco propio Andrés Tomás Prieto. Eldense 1, Español B 0. El gol de Mora a la salida de un córner en el primer acto, en el minuto 18, le está valiendo al Deportivo. José Miguel Sánchez, Aridane, Aitor, balón para Sergi, saque de banda para el conjunto que dirige Aparicio. Aitor, no se escucha nada a los jugadores. Eso es bueno o malo, que no se escuche nada es bueno o malo, Domaldo. Bueno, Miguel, yo creo que la preocupación de los aficionados de ópera, ¿no? Ópera y conciertos. La preocupación de los aficionados de lo que pueda estar ocurriendo, ¿verdad? Como comentábamos anteriormente. Es la tensión la que provoca el silencio. Está claro que el 1-0 es poquito. El Eldense tiene que intentar matar el partido. El Español, sus jugadores de calidad, en cualquier momento te ponen a hacer gol. Y bueno, y el resultado ahora mismo está a favor. Pero bueno, Miguel, yo creo que el Eldense debería ir a por el partido, de luego. Joan Jordán, balón largo para Mamadou, peligro en la marca de Aridane, cuidado que cayó Mamadou, no me fío nada, saque de puerta. En estas acciones uno no se puede fiar, aunque sea clamoroso que no hubo nada, nunca te puedes fiar. En la caída de Mamadou dentro del área, el jugador senegalés, en el área del conjunto anfitrión, 20 años. Mamadou Sila. Menos de 13 para el final más alargue. El Deportivo porfiando por una victoria decisiva, determinante en sus ambiciones de permanencia en este grupo tercero de la segunda B. Cristian Galas. En ese up and under que trataba de buscar a Barca. Pirulo para Luque. Conecta con Robert. Pisó el cuero bien ahí. Descarga para Young. La juega para Luque. Quiere habilitar para Mamadou. Se interpuso Pagán. Extraordinario, Pablo. Extraordinario. José te abarca. Bien de cabeza Raíllo. Para Cristian Galas. Le presionaba a Sergi. Balón dividido para Joan. Pirulo. El gaditano la va a perder. Le robó Vivanco. Cañadas. Pagán. Despuela. Sánchez. Robó Jordán. Cuidado Sánchez. Le queda Mamadou. La juega para Paul John. Entrega para Robert. Adrián Carmona, el toque de espuela para el propio Robert. Agua, 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 agua. José te abarca. Prolonga para Luis Domenech. Montando la contra. Avanza Luisito. Bien Luis, un amago. La juega mal. Y va a meter a Perona. Yo pensaba que Perona no iba a jugar y ahora resulta que va a jugar 10-12 minutos. Lo había descartado por lesión. Aparicio Chorquesa, su paisano Jorge Perona, al que va a meter en la hierba en estos últimos 11 minutos. ¿Quitará a Sergi? ¿Quitará a Sergi? ¿Ustedes qué creen? No, a Cañadas. Antonio Cañadas. En realidad está cambiando a los que cambia siempre, a Chupe, a Cañadas, a los más veteranos. Sí, Miguel, yo creo que él está pensando que estos jugadores son los más cansados ahora mismo, los jugadores de banquillo salen con más refresco y estos últimos minutos, pues bueno, tienen que intentar, bueno, pues esa pelea y esa intensidad al partido, porque
el resultado está ahí y bueno, que para que no se le vaya, desde luego. Un aplauso de Cañadas al público, del público a Cañadas. Comunión absoluta, la simbiosis total entre el conjunto deportivista y sus futbolistas. Entre sus futbolistas y la afición. Entre su parroquia y unos jugadores verdaderamente comprometidos con la causa. La causa de la permanencia. 10 para el final. Balón habilitado para Díaz Carmona, no va a llegar, pero evita el córner. Simplemente saque de banda. El que ejecutará sin ninguna prisa, Pablo Pagán, que ha cumplimentado muy buen partido, don Baldo. Muy bueno, Miguel. No solo hoy, la verdad es que Pablo lleva una temporada muy regular, haciendo partidos fenomenales. Bueno, yo creo que es de los mejores del Dense este año, de luego. Mamadou peleaba con ese balón, con ganas, el remate. ¡Alberto! Rechazó a Alberto, lo cobramos, don Baldo. Minuto 80, el disparo de zurda de Cristian Galas, que trató de sorprender a Maciá y no lo consiguió. Pelotazo largo de Sánchez. La pelea de Guardiola con el adversario, la gana Sergi, la gana Sergi, la ganó Sergi. La juega para Vivanco, el toque de espuela para Perona. Jorge para Barca. Le está pidiendo Meri, le está pidiendo Luis, un amago. A ver, bicicleta por aquí, bicicleta por allá. Me lío y res. Nada de nada. Ellos van a meter, don Baldo, a Navarro. Navarro, dorsal número 12. Creo que es otro de los Mar Navarro. No tengo mi listado. José Miguel Sánchez para Luis Domènech. No pudo evitar que el balón saliera a Robert. El saque de banda para el Deportivo. Vamos a cambio. Vemos ahora, creo que ha retirado Ángel, creo que Ángel, ¿eh? Efectivamente, minuto 81, ingresa en el campo Navarro. Mete a Navarro de lateral izquierdo y me imagino que Galas central. Madre mía, qué toque más malo, errático total por parte del Español, creo que ha sido Joan Jordán. Fatal el 8 ahí, cede un saque de esquina a la auténtica verbena. Que beneficia al Club Deportivo Aldense. Vamos de por. Para el final, menos de 8, más alargue. Marcador Club Deportivo Aldense 1, Pepe Mora, Español B 0. A ver si puede apuntillar aquí el Deportivo. Ejecuta, creo que es Jorge Perona el que va a ejecutar, ¿no? Jorge Perona la ejecución. Balón para el arquero Andrés Tomás Prieto en primer palo. Descargan John, cuidado. Viene Pepe Mora, espectacular. Mora comprometidísimo con la causa. El veterano futbolista castellonés del Deportivo. Julián Luque para Joan Jordán. A la jugada en banda para Robert. 7 para el final. Paul John en la media punta. Descarga para Julián Luque. Avanza Julián. Cerradito el Depor. Adrián Carmona. Qué bonito lo que hizo ahí. Cuidado. Otro. El balón impactó en propio Mora. Cuidado el remate. Alberto Maciá. El remate de Julián Luque. Después de quedar Mora KO. Y espero que no sea nada porque este hombre es de cristal. Cruzo los dedos. Quedan para el final 83 minutos, quedan para el final 6 minutos y medio, llevamos 83-40. Ingresan los galenos de nuevo, tiene mucho trabajo hoy. Mora está KO, cruzo los dedos. Porque le recuerdo a don Baldo el dato de que ya no hay cambios. No hay cambios, Miguel, esperemos que Mora pueda continuar, desde luego. Esperemos que no sea nada, es verdad. En la anterior la jugada de Carmona no fue gol de milagro, ¿eh? No fue gol de milagro, Miguel, yo creo que ahora mismo el Dense está demasiado metido atrás, ¿verdad? Debería de intentar salir un poquito más a la presión. El Español, bueno, seguro que nos va a tocar sufrir este tiempo que queda, ¿verdad? Pero voy a matizar lo que he dicho. Mora es un grandísimo jugador, por supuesto, pero cuando he dicho de cristal me refiero porque es muy proclive, sí, a las lesiones. Las lesiones, Miguel. Es verdad que ha pasado un año
muy frágil. Está sensacional, ya no por el gol, ¿eh? Sí, sí, está haciendo un partido fantástico. Pero bueno, Miguel, yo creo que ahora mismo el Eldense debería de... Sí que es verdad que... No, lo imposible por salir, seguro, ¿eh? Es un profesional como la copa de un pino. Va a salir seguro, aunque sea medio cojo, está claro, pero es verdad. Está cojeando, pero ya viene aquí al cambio. Va a salir seguro, está claro. Es que es verdad que nos va a tocar sufrir este tiempo que queda, Miguel. A sufrir toca. Carmona. Cuidado, Paul John, que está crecido. Bien Ari, protegiendo. Es falta de Mamadou. El colegiado no cobra nada. El colegiado no quiere saber nada de este tipo de acciones. Va a ingresar Pepe Mora enseguida. Es un pedazo de crack. Un profesional como la Copa de un Pino. Está tocado, pero va a jugar. Porque el Deportivo estaba con 10, ahora ya con 11. El aplauso y la ovación, desde luego, para Mora. Muy merecida. José Francisco Mora Altaba. Pedazo de profesional. Cuatro y medio. Guardiola para Perona. Perona abarca, todos tienen el balón. Josete. Para nadie. No pudo enganchar con Luis Domènech. Pelotazo largo de Andrés Prieto. 4-15 para el final más alargue. Eldense 1. Pepe Mora. Español B 0. Julián Luque. Vivanco le va a robar. Pablo Nicolás Vivanco. Balón largo. De cabeza a Galas. Le queda Jorge Perona. Entrega para Sergi. Pegado a la cara en el carril del 8. Se marcha por el interior. Quiere meter el centro buscando a Nicolás Vivanco. Le queda Domènech. El remate de Luisito. A las manos del guardameta. Andrés Prieto. 86 y medio de encuentro. Cuidado al final ahora la contra. Mamadou, que lo tiene muy difícil. El balón salió ante Aridane. Lástima que no haya podido apuntillar Domènech. Estaba claro, Miguel. Está claro que el Eldense debería de apuntillar. Va a estar fácil vivo, decirlo, desde luego. Va a estar vivo el partido hasta el último segundo, ¿verdad? El Español cada vez está metiendo mucha más gente arriba y seguro que ahora en estos minutos, pues bueno, estoy seguro que ahora mismo el Español meterá mucha gente a atacar y en cualquier jugada, pues bueno, esperemos que el Eldense pueda defender bien y ese 1-0 siga en el marcador, desde luego. Menos de tres, vas a largue, vamos Depor, hay que aguantar. Robert, pisa el cuero, descarga para Paul John. ¿Cómo se solivianta para Nagumá? Tiene mucho campo ahí, le dejan jugar mucho ahí. Luque, peligro para Carmona, no va a llegar y luego parece que se ha lesionado ahí. No es nada. De todas formas, sigo creyendo que el Deportivo no termina de defender bien en determinadas áreas del campo, ¿eh? Es verdad que al final el equipo contrario te mete hasta casi defendiendo en el área, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Eldense debería de intentar salir a esa presión y intentar matar el partido, porque es que bueno, el Español está haciendo lo imposible para empatar, desde luego. Balón de Alberto Macía en el saque de palos. 2 minutos para el final más alargue. Vamos Depor. Transmitiendo Intercomarcal Televisión, desde luego Pepico. Eldense 1, Español B 0. Bien José Miguel Sánchez, pero la bola es españolista. ¡Vamos, Deportivo! Pero a Nagumá le gustaría jugar él, le gustaría salir él. Es que están todas. Le mete una intensidad al partido tremenda. Gesticula de una manera extraordinaria. Muchísima intensidad su equipo. Galas. Saque larguísimo, Aridane. Vivanco. No quieren jugar un balón. Tampoco es eso, por Dios. Al final el balón es para el Deportivo. Porque Julián Luque no pudo... Aunque está enfadado con el árbitro, Julián, el 15, el chaval de Torrelavega. Balón del Español. Perona, Sánchez, José Miguel, Vivanco, pelotazo de Sergi. El Deportivo se quita el balón de encima muy rápido. Muy rápido, Miguel. El Eldense ahora mismo es defender. Es verdad que algo desdibujado, porque sobre todo Vivanco ahí parece en la media punta. Va apareciendo por ahí, Josete y Sánchez bien ubicados. Pero más defensivo que otra cosa, claro, sin orden, claro, y concierto de la construcción. Exactamente, Miguel. Bueno, el Eldense lo que ahora mismo quiere que se acabe el partido cuanto antes, ¿verdad? Y defendiendo solo, desde luego.
Yo para eso metería a Vivanco como tercer central, si hace falta, porque donde está jugando es que no está creando ningún tipo de peligro. ¡Paul John! ¡Uf! 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 No me fío, no me fío, la verdad. Gritos de Deportivo Deportivo, la hinchada volcada con la causa de la permanencia extraordinaria de la final del Deportivo. Guardiola hace gestos de no poder. Aparicio le está pidiendo a los jugadores un último esfuerzo, un último sacrificio. Llegamos al 90, no ha sacado el alargue, controlamos el alargue, don Baldo. Ahí estamos con el alargue. 6 minutos de alargue, atención. 6 minutos de alargue. Atención, 6 minutos de alargue. De auténtica locura, ¿eh? No había visto cosa igual. Mira Aparicio. Aparicio le está diciendo, pero ¿cómo 6 minutos de alargue? ¿Pero dónde se ha visto 6 minutos de alargue? Si como mucho serían 4, como mucho 4, como mucho 4. Indignado Aparicio con el árbitro. 6 minutos de alargue. A sufrir. Luque. Navarro. Cuidado, bien, el de siempre. Tarjeta para Navarro, seguro. Cartulina amarilla para Navarro. José Miguel Sánchez Cao. No te levantes, José. ¡Roja! 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 Acaba de expulsar el árbitro a Navarro. Acaba de expulsar el árbitro a Navarro. Expulsión, minuto 90. Navarro a la calle. Dorsal 12, deja el filial con 10. Expulsión. Era amarilla, don Baldo, ¿eh? Era más amarilla que roja, Miguel. La verdad que es una entrada fuerte. Bueno, la verdad es que bueno, yo creo que era más amarilla que roja, de luego. Era amarilla, pero el árbitro pitó roja. Mejor para el Deportivo, desde luego. Pero bueno, se queda con 10 el español. Vamos a ver, López, para la experiencia que tiene en segunda B, tampoco es que sea una maravilla de árbitro, sinceramente. Y ahora va a mostrar amarilla a Maciá. ¡Claro! Amarilla a Maciá. Esto ya es de cara a la galería. Carlos López, el árbitro de Bolaños. No me ha gustado. No alcanza el aprobado, la verdad. Sobre todo por este segmento final de duelo. Perona protestaba, no le cobraron nada. Luego a ver qué pita el árbitro. Falta en contra del Deportivo. Falta en contra del Deportivo. Esto no beneficia en nada. Estamos a 4 para el final. El balón ha salido. Saque de banda para Club Deportivo Eldense. Que no tenga prisa el Depor. Anestesia, anestesia y más anestesia. Bebe agua Planagumá. Su equipo hoy en Elda no ha sido superior al Eldense, ni mucho menos, ni muchísimo menos. Pablo Nicolás Vivanco va a perder el balón. La posición de Vivanco, extraña y sobre todo lo más increíble, improductiva. O sea, una posición que no está aportando nada. Sí, Miguel, así es verdad. No lo entiendo, de verdad. Sobre todo algo extraña en la posición donde juega Pablo y luego, pues lo que tú muy bien comentas, la aportación ahí. ¿Dónde está? No está aportando poquita, nada. Poquita, claro, debe ser poquita porque no sé qué pretende. Natural, desde luego. Tal vez. Balón para Sergi Guardiola. Ahora marca un gol y nos deja KO. Mejor. Claro que sí. La pelea Vivanco. Ahí está. La juega para Sergi. Reteniendo bola. Anestesiando el partido. A ver qué hace Sergi. La va a perder. No ha salido todavía. La sigue peleando. Pablo Nicolás Vivanco mete el centro. Para Andrés Tomás Prieto. Quedan para el final 3 minutos. La mitad de la larga. La mitad del tiempo extra. Suplementado por el Trencilla. Pero Abarca, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Abarca? Planagumá se vuelve loco en el banquillo. Se va a quedar sin voz para la conferencia de prensa. Ganando el Deportivo. Balón para Adrián Carmona. Aridane falta. Mira Planagumá. Mira Planagumá cómo ha saltado ahí. El asistente le está diciendo a Planagumá que se siente. Uf. El partido es eterno, Dios mío. Parece que llevamos 3 días con el partido. Larguísimo. Sí, Miguel. Partido larguísimo, de luego, sobre todo en el tiempo de descuento. Así es. Aparicio, Cerdá, Planagumá, el delegado visitante. Cuidado, Julián Luque.
Mete el centro, Alberto. Menos mal. Aguanta Alberto, aguanta Depor. Quedan para el final 2 minutos, menos ya. Luisito Domene, a ver si la pincha bien. Vamos, Luis. Le va a robar la cartera a Cristian Galas. La sigue peleando Luis, en falta. Indicada por el Trencía. La juega Paul John. Avanza Paul, tripulando la ofensiva españolista. Engancha con Julián Luque. Sigue el de Torrelavega. La juega para John Jordán. Combina con Adrià Carmona. Cuidado con el zurdo aquí. Está jugando con 10 el filial. Por la expulsión de Navarro en el 90. Paul John bien cerrado el Deportivo. Joan Jordán, un minuto para el final. Un minuto para llegar al 96. Raillo, Pirulo. Robert, Pirulo. En la marca de Domene. No ha pitado nada. Esto de loco. No ha pitado nada. Vamos, Sergi. Vamos a matar el partido. Vamos, Guardiola. Ahí está Sergi Guardiola. El delantero central del Deportivo. Avanza Sergi. Tiene que matar el partido. Ahí está. Para el portero. El rechace para el propio Sergi. Vamos a ver bien. ¡Gol! Cartulina amarilla para Robert. Dorsal número 2. Gol de Vivanco. Fíjate que al final el gol ha sido de Vivanco, Maldo. Cuando hemos dicho antes lo que podía pasar. Sergi habilitó para Vivanco, que hizo al 2-0 en el 95, casi 96. Deportivo. 3 puntos de oro. 3 puntos que valen quilates. Realmente quilates. El Dense 2, Mora y Vivanco. Real Club Deportivo Español B0, don Baldo. Bueno, Miguel, al final el Dense mató el partido, una jugada aislada. Era normal que el Español se volcara hacia arriba con el tiempo que quedaba. El Dense aprovechó la última oportunidad, como tú me dices, Miguel. Bueno, se pone con 30 puntos el Deportivo. Bueno, Miguel, creo que es una cifra importante para intentar estar en la salvación. A 13, 14, 15 de la salvación. Vamos a ver qué ocurre en jornada venidera, desde luego. Final del partido en Elda, el Dense 2, Pepe Mora y Pablo Nicolás Vivanco, Español B0. ¿Es posible la permanencia, don Maldo? Es posible, Miguel, claro que es posible. Aquí marca los resultados. Después de la jornada de hoy, creo que le es fructífera al Eldense y… Bueno, a ver qué ocurre, Miguel, en la jornada venidera. Ahora mismo el Deportivo en posición de promoción de permanencia a 3 puntos de la salvación directa. Por eso, Miguel, vamos a ver. El resultado de hoy era importantísimo, es un resultado vital. Hemos visto en Español algo… No sé, Miguel, tal vez algo nos ha defraudado un poquito, ¿verdad? Con el tema del clásico filial, intentar tener mucho el balón y esa posesión. El Dense ha hecho un partido muy serio, demasiado serio, desde luego. Bueno, yo creo que ha hecho el Dense el partido que… Prácticamente bastante correcto. Sí, muy correcto. El resultado era lo más importante. Y bueno, Miguel, al final marca Vivanco el 2-0, como tú me comentabas, esa posición de él, que no era muy normal, pero mira, el fútbol tiene estas cosas. Y marca el 2-0, que es resolutivo, desde luego. Gracias, don Maldo. Gracias. Y gracias a Jaime Coloma, la grabación del partido. Final del encuentro en Elda. Nos encontramos en la jugada. Club Deportivo Eldense 2. Pepe Mora y Pablo Nicolás Vivanco. Español B0. La UPA de por siempre. Adiós. Intercomarcal Televisión.